Muy bien, hola, ya son las 10 de la mañana de este domingo 21 de mayo. Hoy, como está lloviendo, vamos a practicar vía internet. Vamos a hacer actividad física conocida como Taoyin. Este Taoyin que vamos a practicar hoy no lo inventé yo. Es una rutina diseñada por mi maestro, el señor Chao Piaozheng. Y si vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés conocerlo y tomar clases con él todos los sábados a las 10:30 de la mañana en Barrancas de Belgrano, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, vamos a empezar. Llevamos todo el peso a un pie y empezamos a hacer círculos con el talón del otro pie. Mi atención está enfocada en cómo un pie recibe todo el peso para que el otro pie esté liviano y libre para moverse con la mayor amplitud posible. Muy bien, ahora el otro pie recibe el peso y dibujo círculos con el talón del otro pie. Junto pies y rodillas y hago círculos con las rodillas unidas. Mi atención está enfocada en todo lo que ocurre en la planta del pie, en la articulación de los tobillos, en las piernas, en las rodillas, en los muslos, en las caderas. Invierto ahora el sentido del círculo. Muy bien. Ahora separo los pies. Los brazos cuelgan. Voy a mover las escápulas, separándolas, elevándolas, acercándolas entre sí y haciéndolas bajar. Y ahora le doy continuidad al movimiento. Trato de que el círculo que dibujo con las escápulas sea lo más amplio posible. Siento cómo el pecho se abre. Siento cómo la espalda se abre. Siento como hay una porción del movimiento que me invita a inspirar. Y hay otra parte del movimiento que me invita a exhalar. Invierto el sentido del movimiento.
Muy bien, aflojo. Muy bien, ahora vamos a hacer el tambor chino, pero antes de empezar quiero recordarte que es muy importante que este ejercicio lo realices en un ambiente bien ventilado. Abrí las ventanas, deja que el aire circule y respira profundamente. Empezamos con el tambor chino. Cada vez que roto hacia la izquierda, tomo aire. Cada vez que roto hacia la derecha, suelto el aire. Muy bien, las dos serpientes bajan del árbol. Cuando estoy arriba tomo aire, cuando bajo suelto el aire. Muy bien, cambio. Arco y flecha hacia la izquierda. Rodilla izquierda se flexiona, rodilla derecha se mantiene estirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres, 14. Me quedo. Respiro y siento el estiramiento. Siento cómo los músculos se estiran. Siento cómo los tendones tiran de los huesos. Vuelvo al centro. Ahora voy a hacer arco y flecha hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, 3, 14. Me quedo sintiendo el estiramiento. Muy bien, vuelvo al centro, aflojo, separo los pies, ahora permitiendo que las puntas de los pies un poco se abran hacia afuera. Me voy a sentar sobre la izquierda. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.
1, 2, 3, 14. Muy bien, me voy a sentar ahora sobre la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Muy bien, aflojo. Vamos a hacer el jinete. Separo los pies, flexiono caderas y rodillas. Arriba tomo aire, al bajar suelto el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3. 24. Muy bien. Me quedo, respiro. Muy bien. Aflojo. Ahora vamos a empujar hacia adelante y hacia abajo. Es el primer ejercicio explosivo de nuestra serie. Tomo aire y luego lo largo por la nariz de manera explosiva. Muy bien, cambio. Miro hacia el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. Muy bien. Vamos ahora a flexionar caderas manteniendo las rodillas estiradas. Flexiono caderas y mantengo la columna neutral. Tomo aire arriba y al flexionar caderas suelto el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 1. 2. 3. 14. Muy bien. Junto pies. Lo mismo. Flexión de caderas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 14. Muy bien. Pie derecho adelante, oscilación y rotación. Siento cómo el peso pasa de una pierna a la otra. Siento cómo mi columna y cintura escapular rotan hacia la derecha y hacia la izquierda. Muy bien, cambio. Ahora pie izquierdo adelante. Muy bien, cambio. Ahora, flexión y extensión de cuello. Cuando miro hacia arriba, tomo aire. Cuando miro hacia abajo, suelto el aire. Siempre por la nariz. Cambio. Miro hacia atrás, por izquierda y por derecha. Cuando miro hacia la izquierda, tomo aire. Cuando miro hacia la derecha, suelto el aire. Cambio, dejo caer la cabeza hacia un lado y hacia el otro, manteniendo los hombros caídos. Cuando la cabeza se inclina hacia la izquierda, tomo aire. Cuando se inclina hacia la derecha, suelto el aire. Muy bien, separo más los pies, voy a hacer la tortuga, asoma la cabeza. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 24. Muy bien, aflojo. Muy bien, siguiente ejercicio, golpear a ambos lados por arriba. Tomo aire, suelto el aire de manera explosiva por la nariz. Cambio. Ahora golpeo a ambos lados por abajo. El perro se sacude. Balanceo de brazos. Vamos a balancear los brazos un minuto. Cambio.
Ahora vamos con el pie derecho adelante, abrir y cerrar la ventana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. 14. Ahora cambio, voy con el izquierdo adelante. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. Muy bien. Ahora dejo caer las manos, sacudiéndolas, como si quisiera quitarme el agua después de haberme lavado. En cada sacudida dejo salir a través de la punta de los dedos toda la tensión acumulada en cuello, hombros, espalda alta, brazos. Muy bien, junto a los talones, abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Muy bien, ahora hacemos un pequeño receso para tomar agua. Es un buen momento para, además de tomar agua, si tenés alguna consulta, podés volcarla en la sala de charla. Y si no, simplemente tomamos agua. Muy bien, vamos a ver si hubo alguna consulta. Muy bien, no hubo ninguna, así que seguimos. Vamos a hacer chanchuan. Nos paramos separando los pies por una distancia equivalente a el ancho de las caderas o el ancho de los hombros. Los pies apuntan hacia adelante, están paralelos. El arco del pie está amablemente formado. Las rodillas están suavemente flexionadas. La actitud de los muslos es hacia la rotación externa. Los glúteos están activados. El ombligo está discretamente hacia adentro. Evito que la panza salga hacia afuera. Guardo el ombligo en su lugar. Las escápulas están hacia abajo.
como si la punta inferior de la escápula quisiera acercarse a la pelvis. Adopto la postura de abrazar el árbol. Mantengo la lengua relajada en contacto con el techo del paladar. Y mantengo una actitud de la coronilla en la cima de la cabeza, de buscar constantemente ir hacia arriba, hacia el cielo. Esto hace que mi columna vertebral se mantenga erguida. Para mantener esta postura, las únicas estructuras del cuerpo que luchan contra la gravedad son la coronilla y las dos muñecas. Todo lo demás cuelga, obedeciendo la fuerza de gravedad. Puedo cerrar los ojos si quiero. Suelto el control de la respiración. Y mantengo mi atención enfocada en cómo ocurre la respiración. Observo atentamente cómo el aire entra y cómo el aire sale del cuerpo. A medida que la práctica vaya avanzando, voy a sentir sensaciones corporales. Voy a observar atentamente esas sensaciones, cómo surgen y cómo desaparecen. Siempre que un pensamiento, una emoción distraiga mi atención, amablemente la volveré a traer a la respiración. Voy a hacer eso cada vez que me dé cuenta que mi atención se distrajo. El entrenamiento, entre otras cosas, consiste en eso, en darse cuenta de la dispersión de la atención y en volver a enfocarla. Si en algún momento mis brazos se cansan, los dejo caer. Y cuando se hayan recuperado, vuelvo a adoptar la postura. En todo momento, incluso cuando mis brazos están caídos, descansando, mi atención se mantiene enfocada en la respiración. Cambio.
Por mi naturaleza estoy destinado a envejecer. No puedo huir del envejecimiento. Cambio. Por mi naturaleza estoy destinado a enfermarme. No puedo huir de la enfermedad. Cambio. Por mi naturaleza estoy destinado a morir. No puedo huir de la muerte. Cambio.
Todas las cosas que amo, todos los seres que amo, tienen la naturaleza del cambio y son impermanentes. Tarde o temprano habré de separarme de ellos y nada puedo hacer para evitarlo. Cambio. Mi única pertenencia son mis acciones. No puedo huir de las consecuencias de mis acciones. Ellas son el piso sobre el cual estoy parado. Cambio. Vuelvo a abrazar el árbol, pero esta vez a la altura del ombligo. Muy bien, dejo caer las manos, junto los talones, abro, cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el centro del abdomen. Me tomo unos segundos para observar cómo la energía desplegada durante la práctica se concentra en un punto pequeño, en el centro del abdomen. Un punto de energía que en cada exhalación se hace más y más pequeño. Muy bien, abro los ojos, junto las palmas a la altura del corazón y como hoy nos olvidamos de recitar el mantra al comienzo, vamos a recitarlo ahora. Saludamos. Namo.
Muy bien. Los meses anteriores nuestro país sufrió una severa sequía y eso, junto con todas las consecuencias negativas que implica, tuvo también un aspecto positivo y es que podíamos practicar en el parque porque casi nunca llovía. La sequía terminó y las lluvias se reanudaron. Y hoy, justamente por causa de la lluvia, suspendimos nuestra práctica en el parque y volvimos a conectarnos vía internet, como en la época de la pandemia. Así que bueno, supongo que el próximo domingo volveremos a encontrarnos en el parque. Gracias por tu presencia. Que tengas paz y alegría.